Son hechos del 2006. Creo que también es importante que siempre seremos respetuosos de esa recomendación, pero aquí nada más quiero revisar, tenemos 10 días para contestar esa información. Y algo que llama la atención es que quienes han interpuesto la queja son 4 secuestradores que actualmente están en prisión. Bueno, tenemos que revisar varios asuntos. Lo que pedimos aquí, lo comentaba hace un momento, es a nivel de recomendación, hechos del 2006. Y yo creo que las sugerencias, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque la vocación de la Procuraduría es el respeto a los derechos humanos. Indudablemente que va orientada, y en ese sentido el respeto y obviamente el trabajo. Pero también no perder de vista, como lo dije hace un momento, que tenemos que ser muy cuidadosos de muchas veces quienes también presentan las quejas son delincuentes. Eso no significa más que revisar, replantear y vamos a ver al interior. Pero, repito, de la última recomendación que tengo conocimiento, fueron secuestradores los que hicieron, lamentablemente, digo, desde la perspectiva del respeto, ¿cierto?, donde se debe de proteger la connotación jurídica, no debe de haber abusos de autoridad ni excesos, pero tampoco me parece que en todo caso, muchas veces también quienes hacen este tipo de denuncias sean delincuentes, que además estén en prisión. ¿Pero el tamaño debía ser? Lo vamos a revisar, obviamente es un tema que tiene que ver con una connotación jurídica.